Profesor Manuel Albertico Ramírez Martínez, presidente de la Unión de Restauranteros de Puerto Arista. Señor, ¿qué opina usted del 2015 respecto a la cantidad de visitantes, respecto a la recapitalización de los restauranteros de este año? Y bueno, ¿qué esperan a futuro después de que han tenido un presidente que los ha apoyado, según ustedes? Sí, o sea, con respecto a lo que es la temporada de esta Semana Santa 2015, pues no logramos tal vez tener la afluencia turística que se esperaba, ¿verdad? Entonces estamos hoy sábado y podemos ver que ya la gente ya minoró el turismo, ¿verdad? Entonces quedó entendiendo de que pues, tal vez la economía en el país, ¿no?, cuenta mucho para que la gente pueda salir a pasear, ¿no?, en este momento. Ahora, con respecto a lo que pueda quedarnos como ganancia de nuestros esfuerzos como prestadores de servicios turísticos, pues no nos quejamos, ¿no? Tenemos la certeza de que posiblemente lo que podamos lograr nos ayude para poder recapitalizar nuestro negocio en adelante, ¿no? Ya que ha habido, ahora sí, un 2014 bastante malo, ¿sí? 2013, a raíz de lo que fue el fenómeno de Bárbara, la economía en el lugar abajo, el turismo, casi tuvimos, pues se podría decir, un año sin afluencia turística, muy baja. Entonces, hoy pues, consideramos más o menos, ¿no?, una afluencia no esperada, pero pues sí. Bueno, ¿de qué porcentaje más o menos? Bueno, estamos hablando tal vez de un 80%, ¿sí? Un 80%, prácticamente en lo que más se ve en hotelería, ¿no? En la hotelería pues sí se satura. Se dice que ya no se quedaron sin habitaciones. Sí, se satura, la verdad se satura, ¿no? Tal vez, bueno, contamos con varios hoteles. Ya en esta, ¿cuántos hoteles hay y cuántos restaurantes? Pues hay alrededor de, o sea, entre hoteles y restaurantes que piden hospedaje, estaremos hablando de unos 30, ¿sí? Y en la cuestión de puro restaurante, pues hablamos en una cifra de 40 negocios como restaurante. Profesor, hay comentarios a nivel nacional de que Puerto Arista se ha vuelto mucho más caro que Acapulco. ¿Qué le dice usted a eso, a esa gente, profesor? Bueno, la situación aquí es de que en la cuestión del marisco, ¿sí?, en estas temporadas se encarece demasiado. Estamos hablando de una docena de lisa en un valor de 1.200 a 1.400 en el mercado, ¿sí? Entonces, si hacemos cuentas cuánto cuesta una lisa cruda y luego el proceso y la gente, pago personal, pago de impuestos, luz, que es demasiado cara aquí en el lugar. Entonces, pues ahí es donde tiende a elevarse un poquito los precios. ¿Cuál sería la propuesta de los restauranteros? Pues sería, no sé, conseguir un mercado en donde podamos surtirnos, pero a precios bajos, para poder también nosotros darlo, ¿no?, en un precio más bajo. O sea, porque pues si no, pues no nada más. No. Esa es la situación del encarecimiento en estas épocas, ¿no? Una. La otra es de que, como se sabe, Puerto Arista es un lugar turístico, pero no comparado con Acapulco, Huatulco. Aquí es de temporadas. Hablamos de Semana Santa, que es una temporada y se ve un montón de gente, ¿no? Pero hablamos de diciembre, que viene también un poco más turista, menos que ahorita, pero nada más de esas dos fechas. Y ya no tenemos afluencia turística más que de fin de semana, a veces, y a veces en los puentes, que más o menos. Entonces, esa es la otra situación. Para sobrevivir todo el año, o sea, no dan los ingresos que se ¿cuál tienen. Sería la propuesta? Pues pedirle al gobierno y más que nada a la Secretaría de Turismo publicidad, ¿sí? Pero que sea publicidad para atraer al turista, ¿no? O no sé, organizar algunos tipos de eventos que llamen al turista, ¿verdad? Que venga, ¿sí? Desgraciadamente tuvimos la visita del Secretario de Turismo a nivel nacional, en donde presentó un proyecto muy bonito, pero nada más habló de los altos del estado de Chiapas, ¿sí? Entonces, para lo que es la zona costa, no hay nada. No hay ni infraestructura, no hay ni publicidad, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, como que está olvidado esta zona, ¿no? Está olvidada por parte de la Secretaría de Turismo, por parte de
pues el gobernador dice que sí, ¿no? Pero pues no vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que él quiere hacer en Puerto Arista? Agradecemos a nuestro presidente municipal, que la verdad ha sido uno de los presidentes, ahora sí, completamente diferente a los que hemos tenido. Un hombre de pueblo, un hombre que está con el pueblo, que está con su gente, que cualquier problema que tiene su gente, ahí está él, ¿sí? Un hombre que, si lo vemos ahorita, pues tenemos la presencia de un artista, ¿no? De Paquita, la del barrio, o sea, hoy sábado de gloria en Puerto Arista, cosa de que esto jamás ningún presidente lo había hecho, ¿no? Y él desde su inicio ha traído algunos atractivos para mejorar la sobre todo para darle más realce, ¿no? a la Semana Santa, pues que haya más negocios. Entonces, pero es el único, y eso lo agradecemos bastante, ¿verdad? Porque ha luchado, ha tenido esa buena voluntad de apoyarnos, ¿no? En este, antes de Semana Santa, inauguramos la avenida principal, la calle principal, que también él mandó a cambiar la imagen de su hogar, y lo vemos pues muy bonito. Entonces se hizo la inauguración de esa parte. Profesor, ¿qué es lo que están dispuestos a dar los restauranteros para mejorar esto? ¿A qué están dispuestos? Bueno, nosotros, si es en cuestión de publicidad, pues estaríamos dispuestos a apoyar, ¿no? En la medida que se pueda, apoyar, ¿para qué? Para que se haya más publicidad y venga más turistas. Y si, por ejemplo, algunos eventos que se tengan que realizar y tengamos que participar en ello, pues también con gusto lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es un beneficio para todos los restauranteros, para todos los hoteleros, para todos los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Entonces, estamos en la mejor disposición de apoyar en lo medida que se pueda. Habla de un proyecto de limpieza permanente. ¿Ya están ustedes participando? La verdad me extraña porque no nos han dicho. Por ejemplo, las brigadas que hay ahorita son nada más de Semana Santa, terminando, toda la gente que está limpiando se va y esto queda sin nada, ¿no? Entonces, en el momento de que, no sé, turismo, el ayuntamiento nos participe, de que tenemos que participar, lo hemos hecho en algunas ocasiones cuando se hacen limpiezas así antes de la Semana Santa, antes de diciembre, participamos, tal vez no recogiendo la basura, pero sí apoyamos en alimentación, en aguas, en refrescos para la gente que ande haciendo esta actividad, ¿no? Y algunos nos integramos también a recoger la basura, ¿no? Porque ahora sí, seguimos el ejemplo de nuestro presidente, ¿verdad? Porque pues él también es el que anda adelante con su bolsa recogiendo la basura, ¿no? Entonces